gracias. Hola amigos, buenos días, Moni, todos amigos. Soy el capitán de la embarcación, se llama Titicaca Nazaret, que hoy día vamos a hacer el tour 1 Urus Taquile. Estamos navegando a 3800 metros sobre el nivel del mar. Vamos a visitar primero lo que es la isla de los Urus. También les doy la bienvenida a visitar a nuestro lago Titicaca y proseguir el viaje hasta la isla de Taquile. Ahora, en primer lugar, vamos a llegar a la isla de los Urus y vamos a pasar por el control. Espero que no estén, ¿no? Por la movilización que hay en la ciudad de Puno. Espero que no haya en el control. Si no hay nadie en el control, vamos a pasar de frente a la isla de los Urus para poder visitar a los lugareños y para poder saber cómo está construida su isla, de qué viven, cómo viven. Eso nos van a avisar el presidente de la isla. Espero que, amigos, todos estemos entendiendo el idioma español, ¿no? Y qué más, solamente por el momento voy a dar una información de eso, y de ahí, al llegar a la isla, ellos nos van a saludar, Kamisaraki, y nosotros vamos a responder, Waliki. Ya, la respuesta es Waliki. Cuando llegamos, ellos nos saludan, Kamisaraki, nosotros, Waliki, ya. Puede ver las islas están vacías porque no hay mucha afluencia de turistas, ¿no? Por eso es que nosotros, los turos, no tenemos que ir a buscar alimento, porque la principal fuente de ingresos es el turismo. De aquí ya no viene
ustedes vendrían a ser los primeros que están viniendo aquí a los hijos, ¿no? Nosotros nos vamos a la pesca, nos vamos al Lago Mayor, ¿no? Ahorita estamos recién llegando de tierra, después de vender nuestros pescados, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Yo estoy bien agradecido por la visita de ustedes, ¿no? Porque, como les decía, gracias a ustedes, nosotros siquiera compramos alguna artesanía, siquiera tenemos algo para comprar, ¿no? Con 4 metros. Pero acá estamos en una profundidad de 15 a 20 metros de profundidad. Estamos buscando. Si esta isla, por ejemplo, no estaría anclada, estaría abierta de este lado, ya nos iba más allá, ¿no? De repente viene un fuerte viento de este lado, más noche de este lado, nos lleva hasta el Lago Mayor, mañana quedas despierto en Bolivia, ¿no? Para que ese sea, nos anclamos bien. Un tronco de eucalipto lo plantamos a la isla, otro tronco lo plantamos atrás de las islas, en donde está creciendo la totora. En donde está creciendo de la tortora no está tan profundo, solamente de 1 metro, 2 metros de profundidad nada más. Ya lo plantamos de tronco y lo atamos con cuerda de soga. Aquí por ejemplo no se ve la soga porque lo hundimos con piedra de 50, 60 kilos porque los barcos pueden caminar libre, ¿no? Si ustedes bucean unos 10 metros debajo de este lago, pueden encontrar como una telaraña de sogas. Unas que van, otras que vienen de diferentes islas, ¿no? Y es así como es construida esta isla, ¿no? Ahí te lo hemos hecho rápido, en menos de 5 minutos, pero en construir una isla real se demora casi 2 años, ¿no? Y la duración de una isla como esta dura 30 años, ¿no? Después de 30 años no se hunde todo, sino parte por parte se va hundiendo. Y en cuanto a las actividades, como decía al principio, es el turismo hoy en día. Gracias como ustedes que nos vienen a visitar, las mujeres hacen este tipo de bordados, donde aquí representa la historia y la vida de los suros. Todo lo que les he hablado está aquí, ¿no? Aquí las señoras están cocinando en su pequeña isla, la niña está en su escuela, estamos pescando, una pareja de enamorados está enamorando en su taxi romántico y la trilogía andina, el cóndor, puma, serpiente, ¿no? Los tres mundos, ¿no? En otro cuadro representamos nuestros dioses andinos, ¿no? Aquí, por ejemplo, está Pachatata, Padre Tierra, el Tumi, Dios de la Salud, Mama Cocha, Madre del Lago, Pachamama, Madre Tierra y el Puma del Lago, porque el lago tiene forma de íntimo, ¿no? Y también hay pequeñas funditas de almohada, un cojín, ¿no? Este, por ejemplo, es un calendario que están los meses del año y los días de la semana. Todos estos tejidos lo hacen las mujeres. Los varones, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos artesanías de totora, por ejemplo aquí representamos un matrimonio, donde en el medio bailan la pareja y alrededor bailan los invitados, los acompañantes, ¿no? No son los envidiosos, ¿eh? Y los barquitos de totora, los marcés, ven, también hacemos los barcos, ¿no? Y por último hacemos la taxidermia, ¿no? Aquí de repente en el camino habrán visto el patito, ¿no? Este patito ya no tiene carne, en vez de carne le hemos puesto algodón, formol, alambre, ¿no? Ustedes que, por ejemplo, quieren llevarse, simplemente se le encoge sus alitas, ¿no? Porque este año tiene carne, ¿no? Y dormitos. ¿Sí? Ahora cuando llegan a su casa, normal, lo despiertan, le tiran sus alitas y le dicen buenos días, ¿eh? Ahí le ponen la ventana, en el escritorio, en la sala, cualquier lugar que desean poner, ¿no?